Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Bet Sata, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así jesús le preguntó quieres sanarte él respondió señor no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse mientras yo voy otro desciende antes que yo jesús le dijo levántate toma tu camilla y camina Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él le respondió, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda esta lectura que nos presenta hoy la palabra del Señor. Estamos ya en este martes 21, estamos caminando ya muy cercanos a nuestra Semana Santa. Fíjense lo que el Evangelio de San Juan capítulo 5 nos va presentando y nos va preparando para esta fiesta, dice justamente que era de los judíos y Jesús sube también a Jerusalén. Va El Homomombe Useañandeco, ave porque dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas esta piscina llamada de Betz-Satá. Aquí entonces nosotros nos encontramos ante una de estas piscinas que eran... Conocidas, verdad, pero no solamente en tiempo de los judíos, sino que incluso mucho antes también, tenía el poder curativo, era conocido así. verdad. Está hasta ahora verdad, esa, ese lugar histórico, ese lugar arqueológico que nosotros podemos visitar. Estar en ese lugar actualmente, eh, Le, Père Blanc, Le Père Blanc. Ellos están ahí entonces, en esa comunidad. Ahí está también la conocida como la Casa de... Este, Santa Ana y San Joaquín, es decir, los abuelos de Jesús, los padres de María. Está la iglesia, muy hermosa. Entonces, es digna de visitar, queridos amigos. Y aquí está esta piscina de la que nos está hablando el Evangelio de hoy. Primero nos dice la característica, dice que tiene cinco pórticos. Y aquí hay una multitud. Segundo elemento, enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos. Luego ya te describe, aquí está un enfermo, bajo estos pórticos está un enfermo también, que ya hacía también 38 años. Todas estas características, queridos hermanos. Y Primero, cinco pórticos está queriendo decir el pentateuco. Cinco pórticos nos está queriendo decir el Antiguo Testamento. Pero Bajo este camino del Antiguo Testamento, entonces es una crítica directa que se está haciendo, recuerden que estamos con San Juan, una crítica directa que se está haciendo al judaísmo aquí, ¿verdad? Del cristianismo que está hablando. A pesar de que ustedes siguen el Antiguo Testamento, a pesar de que ustedes están con el Antiguo Testamento, no han llegado a aceptar a Jesús, porque se dan cuenta que después terminará el Evangelio diciendo que... Para los judíos, esta era una razón más para matarle a Jesús, se dan cuenta. Es entonces una tirantez del judaísmo con el cristianismo. acuerdando a Sektayna, lleva Eva cómo Jesús está obrando, cómo el cristianismo está obrando, esta comunidad que trae la novedad del evangelio. Y entonces, los cinco pórticos significa una crítica directamente que le hace el cristianismo al judaísmo y le dice bueno, pepe y la pende ley perecola pende tora la pende entonces la vende antiguo testamento pero es sabio. continúan los enfermos detrás de este pórtico los cinco pórticos bajo este ese pórtico que ustedes están cobijando que es el antiguo testamento el pentateuco la ley de Moisés napende monguerai 38 años significa toda una vida significa le falta solo dos años para cumplir los cuarenta porque cuarenta quiere decir toda una vida toda una generación o sea iba y temas a neira pecuera o sea que están toda la vida enfermos ahora viene Jesús miren lo que hace Jesús además dice ¿eh? viene el ángel que mueve el agua etcétera etcétera eh, otros se me adelantan es decir aquí también falta el aspecto comunitario el aspecto que nos ayuda para que nosotros podamos curar, ¿no? la solidaridad mía lleva otro disparado seca tu el egoísmo que te lleva, el individualismo, la ley mía, sente sente. un Entonces se la haya pura, se la haya posea, pero sin embargo siguen ahí y haciendo estos enfermos. Jesús enseguida, mira que Jesús Solo le preguntas, ¿quieres sanarte? Sí, claro, evidentemente. Pero a él de ahí sube directamente, sino, señor, no tengo a nadie, comunidad, no tengo a nadie. A la vez, nacimiento gracia. Atención que este es el peligro, queridos hermanos, que nosotros continuemos siempre en el Antiguo Testamento, donde ya huele con el comunidad, bebe y la niña de pum pum viva. Ambos hacen años de ella, después que tus aguas ya las lleva tajaja para llevar lleva piña entera y para curarnos. Pero aquí aparece entonces el cristianismo. Aquí aparece Cristo. Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Aquí está el caracu, la idea central. Antiguo Testamento, na de monguerá y pentateuco ley, na de monguerá y na hipórico unidad de yara. O oh. esta es la novedad de Cristo. Ya igual que vea, estamos tiempo de guaresma. Pei de yaguatana, o peiago la mombe de este día veña de yara. Queridos hermanos, vivamos en comunidad, ayudémonos. Sobre todo, no perdamos el tiempo. No nos quedemos entonces con la ley por la ley, con los antiguos principios. Miremos la solidaridad. Miremos lo que nosotros decía el hermano. Ya llepuria juere, de pisare. A ni y lo capitalista, la para señandente se. Se hay por ahí, hoy por Que los otro le coma michi. Se hay por ahí, los otros no me interesan. No, queridos hermanos. El Señor mira, nos ayuda y quiere que todos vivamos nuestra vida de una manera sana, de una manera que podamos también levantarnos, caminar y seguir a Dios. Que así sea. Que así sea.